ara que parla de salut i que parla dels problemes que li interessen a la gent, el que més li interessa a la gent ara mateix és precisament la pandèmia, la seva afectació que està tenint i la crisi sanitària primer, social i econòmica que se n'ha derivat. Quines solucions tenen, quines propostes donen vostès per aquesta crisi actual? Nosotros lo que tenemos muy claro es que la gestión ha sido absolutamente negligente. Hemos responsabilizado al Gobierno de la Nación como una gestión criminal, responsable de la muerte de muchísimos compatriotas, que ha condenado a la ruina a muchísimos compatriotas, tanto el Gobierno Nacional como el separatismo. El separatismo ha condenado a la ruina a hosteleros, a comerciantes y al sector turístico, porque han sido incapaces, tanto el separatismo como el Gobierno Nacional, de garantizar la salud del conjunto de los catalanes. Nos han hecho elegir entre salud o economía. Han sido incapaces de garantizar la salud y, por tanto, nos han condenado a la ruina. Nosotros tenemos un plan perfectamente diseñado y que estamos convencidos que será eficaz. No tiene sentido que nos condenen a estos arrestos domiciliarios, que condenen al cierre a muchísimos comerciantes, y lo que hay que destinar es todos los recursos económicos de los que dispone el Estado, y en este caso la región o el presupuesto de la Generalitat, a acabar con esta crisis, con esta emergencia sanitaria. Hemos de acabar con el gasto superfluo político de subvenciones, de altos cargos y demás, para destinarlo todo a la crisis sanitaria, y eso pasa por hacer test masivos, por hacer rastreos de verdad y en condiciones, y sobre todo para desarrollar un plan de vacunación en condiciones. Actualmente ni tenemos testeos masivos, ni tenemos rastreos en condiciones, la única alternativa es arrestos domiciliarios y cierre de comercios. Se culpabiliza al catalán o al español corriente del responsable de los contagios. Esto es gravísimo. Y tenemos que ver cómo la responsabilidad que les pertoca a los políticos, en este caso a la consellera, a la nefasta consellera de Salud de Cataluña o al nefasto ministro de Sanidad, el señor Illa, se le traslada la responsabilidad al español corriente. Y no, es su responsabilidad. Y ellos tienen que garantizar la salud y garantizar la economía. Y no han hecho ni testeos masivos ni rastreos. Por tanto, si hacemos un plan, como ha dicho, por ejemplo, el señor Oriol Mitjà, que no creo se le puede catalogar de que sea muy de Vox, para nada, pero es un tío que tiene muy claro lo que se necesita en este momento, y los políticos están más preocupados por otras cosas que por garantizar la salud. Por tanto, nosotros lo primero que haremos al llegar al Gobierno de la Generalitat es hacer testeos masivos en colegios, residencias, servicios esenciales y, por supuesto, un plan de rastreo para garantizar que aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo se confinen. Lo que hemos de hacer es confinar a los que están positivos y no a los que están sanos. Y aquí lo que tenemos actualmente y la política sanitaria que llevan desarrollando desde los últimos meses es absolutamente un caos, sin ningún tipo de liderazgo, donde cada comunidad autónoma hace lo que puede. Y lo que hemos visto aquí, ¿cuál ha sido? Cierres perimetrales, sin ningún sentido, generando agravios comparativos y, por tanto, condenando a la ruina a ciertos sectores. Tocaba en Barcelona a todos los pequeños comerciantes, a los hosteleros, decidieron arruinar al poco movimiento económico que ya tenían en el Pirineo, en las pistas de esquí, luego decidieron confinar el... En fin, se ve claramente que no tienen un plan claro y que van haciendo lo que les surge en cada momento. Frente a eso, nosotros reivindicamos un liderazgo que nosotros tenemos. De hecho, seguramente somos la única lista electoral que presenta un equipo técnico capacitado que está dispuesto a llevar un plan de gobierno eficaz y real, y entre otras cosas llevamos en nuestros puestos de salida a una anestesista de Belviche, que ha estado perfectamente inmersa en la pandemia, que tiene muy claro cuál es el plan que debemos desarrollar, y lo que primero que haremos es desarrollar un plan de contingencia sanitario, que es lo que debería haber hecho la mafia separatista y no ha hecho, y por tanto nos han condenado y nos han vulnerado derechos fundamentales como es la elección a voto. Sabíamos que teníamos que votar el 14 de febrero, ¿y qué es lo que han hecho? Absolutamente nada. No han previsto absolutamente nada para garantizar la salud del conjunto de los catalanes y que todos los catalanes pudieran ejercer su derecho a voto. Més preguntes. Incorporem al Víctor. Víctor, des del Prat, quan vulguis. Bon dia, senyor Garriga. Habitualment el seu partit és situat a l'extrema dreta, de fet, dins de la seva pròpia informació, hi ha gent que procedeix de moviments feixistes, franquistes, nazis. Toma. I fa poc, de fet, a la plaça Sant Jaume es va veure en una manifestació de Vox gent amb simbologia nazi. Vostès no es desmarquen clarament d'aquests moviments, tot i que acusen el govern de Colau de permetre aquest tipus de manifestacions, però durant la manifestació no es van desmarcar pas d'aquesta simbologia nazi. Els defensen, vostès? Mire, yo le tengo que decir en primer lugar que por periodistas como usted, a nosotros nos agreden, nos violentan
y personas como yo tenemos que llevar escolta 24 horas. Su discurso que acaba de hacer ahora mismo en directo es absolutamente falsario y denota muy poca objetividad periodística. Yo le recomendaría que revisara nuestras manifestaciones públicas, nuestros posicionamientos, porque en el acto infame que usted me está comentando de la famosa manifestación del 6 de diciembre, nosotros nos desmarcamos de manera radical de esos totalitarios, de esos nazis, efectivamente. Nos desmarcamos absolutamente porque no tenemos nada que ver con ellos. Los vimos en la plaza e intentamos hacer todo lo posible, y de hecho avisamos a los Mossos de Escuadra para que no les dejaran entrar porque no tenían nada que ver con nosotros, y de hecho estábamos diciendo que acudían a una manifestación, a una concentración, mejor dicho, de un partido político, y por tanto ellos no tenían nada que ver aquí. Nos dimos cuenta que, curiosamente, ellos también tenían un permiso para estar en la Plaza San Jaime, cosa que denunciamos al gobierno de Ada Colau, por supuesto, y a la Generalitat de Cataluña, porque ellos querían esa imagen. Querían la imagen de los nazis en el acto de Vox. O sea que yo le agradecería que retirara sus palabras, porque ningún miembro de Vox llevaba ninguna simbología nazi, porque la condenamos y porque no hay ningún nazi en nuestro partido, a pesar de que periodistas como usted, por quererlo o sin saberlo, sin querer, dan esa sensación. Y le repito, nosotros no tenemos nada que ver con movimientos totalitarios, somos un partido abiertamente democrático, defendemos la Constitución, defendemos la libertad, y en este caso, le repito, que nos desmarcamos, vamos, yo creo que más claro imposible respecto a estos actos, y denunciamos, y de hecho señalamos directamente al gobierno de Ada Colau y de la Generalitat por meternos a estos indeseables en nuestros actos. Respecto a la procedencia de algunos miembros de Vox, veo que usted sabe más de que hay miembros del partido que vienen de, como usted decía, del franquismo o de tal, pero yo le digo que yo no sé de dónde vienen. Yo lo que sí sé es que me vienen gente ilusionada, antiguos votantes de Podemos, votantes de Izquierda Unida, votantes del Partido Popular, votantes de Ciudadanos, y mientras todos vengan claramente a sumarse al proyecto que defiende la unidad nacional, que defiende la libertad y que en definitiva aquí viene a plantear un proyecto que quiere recuperar esa Cataluña que el separatismo nos ha arrebatado, será bienvenido. Hecho en falta, de alguna manera, que por ejemplo no se critique o que se mantenga un silencio atronador ante un ministro que se ha declarado abiertamente comunista, como es el señor Garzón, un ministro que dice liderar una ideología criminal, responsable de la muerte de millones de personas, y no se le señale, y sin embargo se nos acusa a nosotros de algo que no somos, pero que permanentemente se nos está señalando y estigmatizando. Por tanto, niego absolutamente sus palabras y le reitero que condenamos esos actos, nos desmarcamos de manera absoluta, porque, reitero, no tenemos nada que ver con ellos. Un moment, Víctor, un momentet. Però vostès tenen proves de que el govern d'Ada Colau va ser qui va posar aquestes persones? Sí, ara, sí, sí, sí. Hi ha proves de WhatsApp. Les imatges són les que són, senyora Garriga. Sí, sí, i nosaltres... No, no. Ensenyim totalment a portar allò que veiem. Sí, pero yo he dicho claramente que no tenían nada que ver con nosotros, y hay imágenes donde se ve que nuestro jefe de seguridad le está diciendo a los Mossos de Escuadra que no les deje entrar porque no hacen nada en nuestro acto. Y esto son imágenes que también sería bueno sacarlas. Y le reitero, tenemos pruebas evidentes de que ellos tenían permisos para estar en la Plaza San Jaime. ¿Y això ho han portat a tribunals, per exemple? Pues mira, yo sé que lo tienen... Sí, efectivamente, sí, total. De hecho, ya está, si no recuerdo mal, creo que fue el mismo Ayuntamiento de Barcelona quienes les denunció. Y me parece muy bien, porque al final no tienen cabida en nuestro sistema democrático personajes de esta índole, por supuesto. Víctor. Bé, vostè diu que es desmarca d'aquest tipus de moviments, però de fet en el Congrés dels Diputats, el president del seu partit, Santiago Abascal, va dir clarament que el govern de Pedro Sánchez era el pitjor en 80 anys de democràcia, per tant, era pitjor que el de Francisco Franco. Sí, y yo lo repito aquí, efectivamente, el gobierno de Sánchez e Iglesias, el gobierno socialcomunista, es el peor gobierno en 80 años, pero no compro el discurso ideológico de algunos periodistas que nos intentan llevar a que estamos reivindicando el franquismo, para nada. Nuestro presidente, cuando dijo que era el peor gobierno en 80 años, sacó datos macroeconómicos, y estrictamente en datos macroeconómicos es el peor gobierno en 80 años. Si quiere que hablemos del régimen de Franco y de la democracia, yo no vengo a hablar de eso, entre otras cosas porque yo soy hijo de la Constitución, yo soy hijo del régimen del 78 y estoy preocupado de los problemas reales de los catalanes, no de esa confrontación entre azules, rojos, franquistas y no franquistas. Repito, no reivindicamos el régimen de Franco como usted pretende hacerlo, nosotros denunciamos que en datos macroeconómicos, y esos son reales, los puede consultar usted mismo, ahora son peores que en ese momento. Por tanto, pero repito, que no venimos a generar ese discurso de confrontación al cual nos quiere llevar la izquierda. Venimos a hablar de las cosas reales de los catalanes, de los españoles, y en esa línea, denunciando los nefastos datos macroeconómicos, pues quisimos poner ese ejemplo gráfico que sabíamos que iba a generar pues mucho debate. Doncs,
agradi o no, un dels temes que afecta la ciutadania és el procés, que n'hem parlat ja bastament, i vostès, de fet, sempre han posat sobre la taula la il·legalització dels partits independentistes. Clar, això com encaixa amb una societat com és la catalana, on hi ha gairebé 3 milions de persones que es declaren independentistes o que estarien a favor de la independència? Clar, si vostès aspiren a governar a la Generalitat, també hauran de governar sobre aquests 3 milions de persones. Què els hi pot dir, llavors? Respecto a nuestro discurso sobre la ilegalización de los partidos separatistas, aclarar que no ilegalizamos personas ni legalizamos ideas. Cuando decimos ilegalizar los partidos separatistas, copiamos lo que países de nuestro entorno democrático europeo, como Alemania, por ejemplo, tienen recogido en su constitución. Lo que no tiene sentido es que hayan partidos políticos, que existan instrumentos políticos, en este caso partidos políticos, que tengan como finalidad romper los fundamentos constitucionales, en este caso la unidad de la nación. Es un oxímoron democrático. Por tanto, nosotros decimos, no puede haber en nuestro sistema democrático partidos políticos que se nutran además de los impuestos de los catalanes, cuyo único objetivo sea vulnerar derechos fundamentales y romper el orden constitucional. Respecto a los casi, o a los X millones de catalanes que se sienten independentistas, yo les hago un llamamiento. Y les digo que se dejen, que no se dejen engañar por la mafia separatista que les ha engañado durante años. Yo les llamo, de verdad, a un proyecto de concordia nacional, a un proyecto de verdadera libertad, de respeto, de concordia, de no confrontación, al cual nos ha llevado la mafia separatista. Pero repito, los partidos independentistas no tienen cabida en nuestro sistema democrático. Dieron un golpe de Estado, han reconocido abiertamente que lo volverían a hacer, por tanto, no tiene sentido que nuestro sistema democrático dé amparo a unos golpistas. Es absolutamente surrealista. Respecto a aquellas personas que quizás tengan más amor por su tradición o por su educación, que sientan más amor hacia su patria chica, Cataluña, que hacia su patria grande, yo se lo respeto, claro que sí, solo faltaría. Pero les digo que no se dejen engañar por la mafia separatista. Y yo, como presidente de la Generalitat, gobernaré para todos. Porque recuperaré la Cataluña para devolverse a los catalanes. Garantizaré la seguridad de todos los catalanes. Garantizaré el poder trabajar a todos los catalanes, independientemente de su afinidad ideológica. Pero les diré y les enamoraré, les demostraré que todo lo que el separatismo ha ido inculcando de manera torticera durante años al conjunto de los catalanes es mentira. Porque esos millones de catalanes independentistas, muchos de ellos, y estos son datos, hace años votaban a la mayoría absoluta de Aznar. Y se han creído el relato de que a España nos roba, de que España nos expolia, de que España nos oprime. Y eso es mentira, ese es el relato victimista que propone y que promueve el independentismo para seguir robando a los catalanes y estar instalados en los gobiernos, en este caso de la Generalidad, ayuntamientos o diputaciones comarcales. Y hay que decirlo, son una mafia que vienen a lucrarse ellos y a olvidarse de los catalanes. Doncs he de parlar de projectes concrets, si li sembla. Alexandra, des de Lleida, quan vulguis. Sí, en la seva visita a Lleida va dedicar un pensament al sector agrari, als agricultors i als ramaders, assegurant que se senten doncs abandonats per l'administració. A mi m'agradaria preguntar-li quines són les millores que vostè creu que calen en la política agrària. Pues la verdad, en primer lugar, lo que hay que tener es política agraria, que en Cataluña durante décadas no ha existido ningún tipo de política agraria. Yo palpé de primera mano cómo los agricultores están absolutamente abandonados. El sector vacuno, tanto los que, en fin, que trabajan directamente con frutas, con hortalizas, pero su principal problema ya no es tanto la política de abandono de la Generalitat, que también, sino es cómo se enfrentan a esos terceros países que con total impunidad importan sus productos sin tener, por ejemplo, los mismos requisitos que se les exige a nuestros productores en Cataluña o en el conjunto de España, y nosotros en esa línea sobre todo daremos una batalla a nivel nacional y a nivel europeo para dar voz al conjunto de los catalanes. Es decir, lo que no tiene sentido es que entren productos extracomunitarios, de alguna manera realizando una competencia desleal a nuestros productos, que nuestros productores vean cómo esos productos llegan aquí a un coste ínfimo, mientras su coste de producción es elevadísimo. Por tanto, lo que primero hay que hacer es defender nuestro producto nacional, nuestro producto catalán, fomentar que se consuma nuestro producto y, sobre todo, realizar una política fiscal para ayudar a tantísimos agricultores. Los famosos burócratas y las élites europeas asfixian a nuestros productores con normativas, con leyes que les ahogan y que les obligan a realizar un desembolso mayor para condicionar
todas sus plantas y toda su producción a todas esas normativas. Lo que nosotros decimos es, en primer lugar, que esas normativas sean iguales para toda Europa, que pongamos filtro a esos productos que vienen de terceros países y, en segundo lugar, que si realmente consideramos que esas leyes hay que asumirlas y hay que adoptarlas, hay que hacer el traspaso a nivel nacional, lo que hemos de hacer es facilitar de manera fiscal al conjunto de esos productores para que no sufran esa asfixia de impuestos y que realmente se puedan adoptar y comprar maquinaria o adaptar sus campos para poder, de alguna manera, competir en precio, que es el gran problema que sufren las tierras de Lleida, como pueden ser de Tarragona, de Barcelona o de Gerona. O sea que, sobre todo y fundamentalmente, van a ser ayudas fiscales para ayudar a dinamizar la producción y, sobre todo, que no tengan esos grandes impactos de diferencia de precio respecto a productos extracomunitarios. D'altra banda, una altra qüestió que preocupa al territori, sobretot a les zones rurals, és aquest despoblament que fa temps que s'arrossega. M'agradaria preguntar-li quin és el camí que creu que s'ha d'emprendre per frenar aquesta manca de gent que cada vegada és més visible en aquests territoris. Pues efectivamente, la despoblación yo creo que es una de las grandes lacras que sufre España y especialmente Cataluña. Lo que primero hay que hacer es, sobre todo, reivindicar las provincias. Es decir, durante años vemos cómo el separatismo ha tirado de ese centralismo de Barcelona, despreciando a tierras como pueden ser de Lérida, de Gerona o de Tarragona, generando unos agravios comparativos y desigualdades palmarias, y lo que hay que hacer es tener más presencia en las provincias determinadas, en este caso estamos hablando de Lérida, pero repito, puede ser extrapolable a Tarragona y a Gerona, y por supuesto, aparte de tener más presencia institucional en esas tierras, mayor inversión. Y cuando digo mayor inversión, quiere decir que la Generalitat, por desgracia, siempre empieza por Barcelona y acaba siempre por Lérida o por Tarragona. Quizás en algunos momentos pues había que replantear o hacer una política en la línea de lo que yo reivindicaba, de esa igualdad en todo el territorio, pues la igualdad en todo el territorio catalán, que se realice realmente una inversión igual, por ejemplo, en materia de vivienda de protección oficial, en materia educativa, en materia sanitaria, y de alguna manera acabar con ese centralismo que ha liderado el separatismo durante décadas, donde parece que solo había que invertir en Barcelona y despreciar a otras tierras, ¿no? Por tanto, en la medida en que generemos mayor inversión en otras provincias, estoy convencido que facilitaremos que los jóvenes y que las familias pues no tengan que irse de Lérida porque se encuentran que no tienen nada y que todo está en Barcelona. Doncs mira, anem cap a Tarragona, si li sembla. Marina, quan vulguis. Sí, jo volia preguntar, perquè la nova llei d'educació, més coneguda com llei Salà, ha rebut moltes crítiques per part de Vox. Una d'elles és per la incidència que fa en la immersió lingüística i asseguren que a Catalunya hi ha nens i nenes que no saben parlar castellà. Però tot i així, les avaluacions de competències que es fan cada any diuen que les persones escolaritzades en català també tenen un bon nivell de castellà. Amb aquestes dades, on és el veto al castellà? Bueno, en primer lugar, decirle que esas encuestas a las que usted hace referencia o esas evaluaciones están manipuladas. No olvidemos que esas encuestas y esas evaluaciones las hace la Generalitat. Por tanto, no nos las creemos. Estamos convencidos... Sí, da igual. Sí, diaris de prestigi que perfectament estan subvencionats per la Generalitat. Por tanto, en cuanto a las encuestas... Bueno, objetivas dentro del prisma de la Generalitat, porque podríamos comparar, si hacemos, por ejemplo, esa misma prueba, igual, en todo el territorio nacional, estoy convencido que los datos serían radicalmente opuestos. Dicho esto, es una evidencia que en Cataluña no hay familias que puedan escolarizar a sus hijos en español, y esto es una realidad. Nadie la puede negar porque es así. Nosotros queremos garantizar la igualdad, nosotros queremos garantizar la libertad de los padres a escoger la educación de sus hijos, y eso no quiere decir ir en contra del catalán, en absoluto. Defendemos la libertad, y la libertad pasa porque un padre puede elegir la escolaridad de sus hijos. Y por supuesto, hemos de garantizar, como españoles que somos, que el conocimiento de la lengua común sea buena. Y en Cataluña, a pesar de esos índices de evaluación que usted me hacía referencia, que repito, son absolutamente manipulados y son mentira, hay que garantizar que los niños salgan con un idioma perfectamente bueno y que lo conozcan perfectamente la ortografía, la gramática, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros vamos a dar una batalla de verdad en contra la ley CELA, por supuesto, y sobre todo en contra el proyecto de la mal llamada inmersión lingüística, que a mí me gusta llamarlo mejor la inmersión separatista, porque genera confrontación, odio y utiliza la lengua como arma arrojadiza frente, por ejemplo, al español. Yo repito, no tenemos nada en contra del catalán, al revés, es una riqueza cultural necesaria en nuestro territorio, pero hay que garantizar el principio de libertad y de igualdad, y sobre todo garantizar que el conocimiento del español
esté en condiciones. Y hoy en Cataluña no es así. Tanto es así que hasta si un comercio rotula en castellano, le increpan. Tanto es así que si algunos diputados utilizan el castellano en la tribuna del Parlament o en ciertos medios de comunicación como es TV3, siempre sale alguien diciendo que en TV3 se utiliza demasiado el español. Por tanto, vemos realmente que a pesar de que aquí se intente normalizar o decir de manera mentirosa y torticera que se puede estudiar en español con naturalidad y que los catalanes tienen un nivel de español muy bueno, es mentira, porque lo vemos claramente con estos ataques y con esos complejos del separatismo en torno a la lengua común. Por tanto, niego la mayor, la verdad, ¿eh? Tenim temps per una última pregunta, en aquest cas, Víctor, quan vulguis. Parlem d'un altre tema important, com és la violència masclista. En els darrers anys, des de 2009, s'han fet més d'un milió i mig de denúncies per part de dones que patien violència masclista. 1.000 dones han estat assassinades, més de 1.000 dones han estat assassinades per part de les seves parelles. Hi ha un consens absolut en totes les formacions polítiques i socials des de fa 15 anys entorn a aquest tema, menys la seva formació, que considera que hi ha que no és una bona forma d'abordar aquest tipus de violències. Vostès estan equiparant, per exemple, la violència masclista amb la violència que pateixen homes per part de dones, que jurídicament són anecdòtiques. No creu que hi hauria d'haver-hi una protecció especial de les dones en aquest cas? Pues totalmente de acuerdo, y estoy absolutamente de acuerdo con usted en que debería haber una protección más eficaz hacia quien sufre la violencia por parte de desalmados o de miserables. En este caso estamos hablando de casos de mujeres, pero aunque sean anecdóticas, también quiero defender a aquellos que sufren la violencia por parte de mujeres o por parte de abuelos, en caso de los niños, o por parte de padres, en caso de los niños. Yo quiero garantizar que aquel miserable que mete la mano, por ejemplo, a una mujer, se pudra en la cárcel. Y tanto es así que somos el único partido político que propone la modificación de la legislación actual para establecer cadenas perpetuas, la cadena perpetua, a un miserable que mata a la mujer. Por tanto, todos aquellos progres, todos aquellos partidos políticos que pretenden demonizarnos diciendo que no defendemos a la mujer, les digo que apoyen nuestra propuesta en el Congreso de los Diputados y que legislen a favor de meter en cadena perpetua a esos miserables. Por tanto, no voy a aceptar ningún discurso de ningún partido político donde se nos atribuya el negacionismo, porque como hemos dicho, nosotros defendemos acabar con la violencia, sea del tipo que sea, y vaya hacia donde sea. En este caso, como he dicho, hacia la mujer, hacia el hombre o hacia un niño. Y repito, tanto protegemos a la mujer que proponemos la modificación de la legislación para que el miserable que meta la mano o mate a una mujer se pudre en la cárcel, porque es donde ha de acabar. Y en ese caso, espero que el resto de partidos políticos que tanto se llenan la boca, que salen a manifestaciones progres del 8M, se dejen de tanta palabrería y que voten para garantizar la seguridad del conjunto de las mujeres, de los hombres y de los niños, y que dejen de dar titulares y de estigmatizar a los que de verdad queremos acabar con la violencia, con la delincuencia, que es Vox, que es el partido, como hemos dicho siempre, de la ley y del orden. ¿Es poden posar tots al mateix sac, parlant de violència en general? La violencia se ha de condenar venga de donde venga y hay que aplacarla venga de donde venga. Yo creo que el problema es la violencia, independientemente de quién sea el agresor. Está claro que los datos son evidentes, que hay mujeres que son mayormente agredidas, pero hay que acabar con la violencia y hay que acabarla con la ley y con una contundencia que hoy en día no vemos. Vemos mucha palabrería, mucho chiringuito feminista, mucha manifestación 8M, pero nadie garantiza la seguridad de las mujeres. Nosotros lo decimos. Así como queremos acabar y expulsar a los inmigrantes ilegales porque vulneran la ley, así como queremos acabar con los ocupas y de una patada en el culo legislativa sacarlos de manera inmediata de esas casas, queremos acabar con los que cometen violencia o cometen la delincuencia. Ignacio Garriga, no tenim temps per més, ens esgota ja aquesta hora. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Molt bon dia.